Hola, ¿te gustaría darle un toque único y personal a tus servilletas? Si es así, estás en el lugar adecuado. En este video te mostraré cómo puedes utilizar el bordado a mano para crear diseños creativos y personalizados en tus servilletas. No necesitas ser un experto en costura para hacerlo. Solo necesitas un poco de paciencia y creatividad. Comencemos. Antes de empezar a bordar, es importante que tengas todo lo que necesitas a mano. Revisa que tengas las agujas, los hilos y las servilletas que quieres personalizar. Ahora es momento de empezar a bordar. Iniciaré mi bordado con un festón. La puntada festón es una puntada decorativa que se utiliza para rematar los bordes de las telas o para hacer el contorno de las figuras, como por ejemplo una hoja. Aquí te explico cómo hacerlo. Comienza a bordar desde la parte inferior de la hoja. Inserta la aguja en la tela en un punto cercano al inicio de la forma. Y haz un pequeño remate en la parte posterior de la tela para asegurarlo. Lleva la aguja hacia arriba a lo largo del borde de la hoja y haz una puntada diagonal hacia afuera de la forma. La distancia de la puntada diagonal debe ser uniforme y puede variar según tu preferencia. A continuación, lleva la aguja hacia abajo en la tela, justo al lado de la puntada anterior, de modo que la puntada diagonal quede en el borde de la hoja. Repite este paso a lo largo de todo el contorno de la hoja, asegurándote de que las puntadas diagonales estén espaciadas uniformemente. La puntada festón es una puntada bastante sencilla, pero muy decorativa, que te permitirá darle un acabado más elaborado y elegante a tus bordados. Espero que te sea de utilidad. Un consejo práctico para que tus diseños queden prolijos y bonitos es que es importante que trabajes con cuidado y atención. Utiliza un aro de bordado para mantener la tela tensa y evita jalar demasiado los hilos para que no se formen nudos. También es recomendable que planches tus servilletas antes de bordar para que queden lisas y sin arrugas. Cuando llegues al final de la hoja, haz un remate. Y eso es todo. Para nuestra segunda puntada, usaré un hilo que contraste con el color que utilicé anteriormente para que las puntadas se vean más claras y bonitas. Inserta la aguja en la tela en un punto cercano al inicio de la forma y haz un pequeño remate en la parte posterior de la tela para asegurarlo. Lleva la aguja hacia arriba a lo largo del borde de la hoja y haz una puntada larga horizontal hacia la parte opuesta de la forma. La distancia de las puntadas horizontales debe ser uniforme y puede variar según tu preferencia. A continuación, lleva la aguja hacia abajo en la tela, justo al lado de la puntada anterior, de modo que la puntada horizontal quede en el borde de la hoja. Repite este proceso a lo largo de la hoja, haciendo puntadas paralelas horizontales entre sí y asegurándote de que estén espaciadas uniformemente. Una vez que hayas completado una fila de puntadas horizontales, mueve la aguja hacia arriba y vuelve a la fila anterior. Luego haz una nueva fila de puntadas horizontales que se superpongan ligeramente con las puntadas de la fila anterior, creando un efecto de relleno en la forma de la hoja. Una vez que hayas completado una fila de puntadas, continúa trabajando de esta misma manera hasta llegar a la parte superior y también lo harás de la misma forma en la parte inferior de la hoja. Si deseas agregar más textura o profundidad a tu bordado, puedes hacer algunas puntadas diagonales o verticales en el relleno de la hoja para agregar un efecto de sombreado. Cuando hayas terminado de rellenar la hoja, haz un remate en la parte posterior de la tela para asegurarlo y corta el exceso de hilo. Recuerda que la distancia y el tamaño de las puntadas horizontales puede variar según el tamaño de la hoja y el efecto que deseas lograr. Además, es importante que practiques en una muestra de tela antes de comenzar a bordar la hoja para que puedas ajustar el tamaño y la distancia de las puntadas a tu gusto y habilidad.
Para nuestra tercera puntada estaré utilizando el punto atrás. El punto atrás, también conocido como punto de marcha, es una puntada de bordado que se utiliza frecuentemente para contornear formas. Así que aquí te explico cómo hacer el punto atrás para contornear una hoja. Comienza a bordar desde la parte inferior de la hoja, inserta la aguja en la tela, lleva la aguja hacia arriba a lo largo del borde de la hoja y haz una puntada corta hacia afuera de la puntada. A continuación, lleva la aguja hacia abajo en la tela, justo donde terminó la puntada anterior, de modo que las puntadas queden bien pegaditas en el borde de la hoja. Luego lleva la aguja hacia arriba a una distancia corta de la primera puntada y haz una puntada a esta altura. Lleva la aguja hacia abajo en la tela justo hasta donde finalizó la puntada anterior, de modo que las puntadas quede bien pegadita a la puntada anterior. Repite este proceso a lo largo de todo el contorno de la hoja, haciendo puntadas cortas que vayan hacia adelante de la forma. Cuando llegues al final de la forma, haz un pequeño remate en la parte posterior de la tela para asegurarlo y corta el exceso de hilo. Recuerda que la longitud de estas puntadas y la distancia entre ellas puede variar según el tamaño de la hoja y el efecto que desees lograr. Además, es importante que practiques en muestras de tela antes de comenzar a bordar la hoja para que puedas realizar pequeños ajustes. Para nuestra puntada número 4 estaré utilizando el punto pistilo, también conocido como punto de astilla. Es una puntada de bordado que se utiliza para crear pequeñas flores o detalles en el bordado. Aquí te explicaré cómo hacer el punto pistilo. Comienza haciendo una pequeña puntada recta en la tela. Esta puntada será la base del punto pistilo. Luego, antes de insertar la aguja, envuelve el hilo alrededor de ella unas 2 o 3 veces según el tamaño que deseas que tenga el pistilo. Luego, lentamente, inserta la aguja en la tela y hala muy despacito el hilo, con mucho cuidado, para no deformar la forma del punto. Mientras jalas la aguja hacia abajo, asegúrate de sostener con el dedo pulgar el hilo envuelto alrededor de la aguja para que no se deslice hacia abajo. Cuando hayas jalado la aguja completamente a través de la envoltura del hilo, lleva la aguja hacia abajo en la tela, justo al lado de la puntada pistilo, para asegurarlo en su lugar. Repita estos pasos para crear tantos puntos pistilos como necesites. Si deseas crear una flor, haz varios puntos pistilos alrededor de un punto central. Una vez que hayas terminado de crear los puntos pistilos, corte el hilo y asegúralo con un pequeño remate en la parte posterior de la tela. Y eso es todo. ¡Listo! Ahora ya sabes cómo utilizar el bordado a mano para personalizar tus servilletas de manera creativa. Recuerda que lo más importante es disfrutar el proceso y dejar volar tu imaginación. Manos a la obra. Gracias por ver este video sobre bordado a mano. Espero que lo hayas disfrutado y te sientas inspirado o inspirada para personalizar tus propias servilletas. No olvides suscribirte a este canal para más ideas creativas. Hasta la próxima.